Sí, la preocupación, y gracias al equipo del COE, principalmente todos los lineamientos de que hemos planificado, se está cumpliendo a rajatabla. Les quiero comentar que el equipo mío y el equipo de salud también ha quedado en aislamiento. O sea, nos pasó en estos 5 días, 7 días, casi se paraliza el pueblo porque se tuvo que cerrar el puesto de salud, el municipio también se tuvo que cerrar, se está cumpliendo las desinfecciones. Pero ha quedado parte de nuestro equipo, y gracias a la doctora Serra del Hospital de Maimará, que todos los días está en Volcán monitoreando la situación, especialmente el seguimiento que le está haciendo a la gente que está en aislamiento, que es lo principal, que gracias a Dios que toda la gente que está en aislamiento se encuentra bien de salud, en la cual todos los días estoy conversando con cada uno de ellos. Estamos trabajando, y agradecerle al pequeño equipo que quedó de nosotros, especialmente del municipio. Ayer y antes de ayer se ha desinfectado todo el pueblo de Volcán y de Bárcena. Agradecer a la intendenta de Maimará, que nos ha prestado todo el equipamiento y personal necesario para llevar esto. Así que la vida de Volcán continúa adelante. Se han tomado medidas, se han reducido algunas actividades por 7 días. Como ejemplo, los comercios van a atender en horas de la mañana solamente, hasta las 2 de la tarde, y después se cierra todo, está prohibido transitar, casos excepcionales, como sea la gente que va al campo o va a ver los animales, pero se han tomado las medidas y se sigue trabajando con normalidad. Solamente el municipio ya venía, desde que empezó la cuarentena, venía trabajando 3 veces a la semana con atención al público, la parte administrativa, y como ha quedado afectada por prevención, toda la parte administrativa, también ellos se encuentran en aislamiento, en la cual no se va a atender público hasta el día lunes, pero sí después todo lo que es recolección de residuos, limpieza del pueblo, es normal.